juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Guijuelo, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queridos vecinos, amigos, familiares, buenos días a todos. Celebramos hoy aquí no la victoria de un partido político, sino un acto de libertad y de democracia, el mayor de todos, ya que nuestros convecinos han decidido que así sea. Ellos ejercieron su derecho al voto, eligieron libremente el pasado 24 de mayo, y como resultado de ese derecho que todos ejercimos con libertad absoluta, esta mañana hemos prestado juramento o promesa para la constitución de esta nueva corporación municipal que representará a todos los guijuelenses durante los próximos 4 años. A lo largo de la legislatura que ahora comienza, en todo momento debemos tener muy presentes las palabras que acabamos de jurar o prometer. Guijuelo ha hablado, nos ha elegido, y por lo tanto a Guijuelo nos debemos entregar completamente en el cumplimiento de las funciones que así nos han otorgado. Por ello quiero aprovechar esta magnífica oportunidad que se me brinda hoy para agradecer el apoyo de todos los guijuelenses. Intentaremos responder con hechos a la confianza que habéis depositado en esta corporación y más concretamente en este equipo de gobierno. No será tarea sencilla, pero confiamos en las posibilidades de futuro de nuestro amado municipio. Con voluntad, buen hacer, integridad y vocación de servicio, sacaremos adelante la ingente labor que nos habéis encomendado. Sin embargo, antes de abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro ayuntamiento, quiero aprovechar este momento tan significativo para brindar una calurosa despedida, oficial y personalmente, a todos los concejales que han compartido conmigo los últimos años. Os aseguro que podéis sentiros sumamente orgullosos
del trabajo realizado. De hecho, gracias a vosotros, Guijuelo es un pueblo aún mejor que cuando tomasteis posesión de vuestros respectivos cargos. Vosotros sois la mejor prueba de que con esfuerzo y tesón se pueden desarrollar grandes proyectos, pero también los pequeños detalles que hacen más fácil la convivencia diaria. Soy muy consciente de que no siempre habéis realizado vuestra labor en las mejores condiciones. Han sido años difíciles en los que habéis hecho grandes sacrificios a nivel personal, dejando a un lado familia y trabajo. Pero estoy seguro que los guijuelenses os lo sabrán agradecer y reconocer. Os lleváis todo mi cariño, mi agradecimiento y amistad. Por supuesto, deseo lo mejor para el futuro. Gracias de todo corazón. Pero ahora se abre ante nosotros un nuevo y prometedor futuro. Nuestros convecinos han respaldado de forma mayoritaria la propuesta que les hemos presentado, que se basa en dos líneas fundamentales, que son el empleo y las realidades. Como ya ocurrió en la anterior legislatura, nuestra apuesta por el empleo es firme e incuestionable. Mantenemos nuestro pleno compromiso con las personas en situación de desempleo, con la realización de nuevos contratos laborales, cerrando convenios con instituciones y empresas para agilizar la contratación laboral o poniendo en marcha nuevos talleres de empleo, entre otras medidas. Porque, tal y como consta en nuestra Constitución española, todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. No se trata solo de un compromiso electoral, es una obligación casi moral de las administraciones públicas, en este caso del Ayuntamiento de Guijuelo, procurar que los desempleados puedan acceder a un puesto de trabajo digno en situación de igualdad. He hablado también de las realidades como eje principal de esta legislatura, y al hacerlo estoy hablando de cuestiones muy concretas como la continuación del acerado y pavimentación en el casco urbano y en las pedanías, el ahorro energético en el alumbrado público, el cuidado y ampliación de las zonas verdes en la segunda fase del centro de transportes, solo por citar algunos ejemplos urbanísticos. Todo ello son realidades tangibles. También me refiero al fomento de la cultura, que siempre ha sido una prioridad para este alcalde, así como otras áreas destacadas como el medio ambiente, los deportes, los festejos o la promoción turística de nuestro patrimonio gastronómico. Mención aparte merecen sectores de población muy concretos de nuestra sociedad. Es primordial alentar y motivar a los jóvenes que son el futuro de nuestra villa. Tenemos el deber de cuidar a nuestros mayores para que tengan mayor calidad de vida, y es esencial proteger a los más pequeños, apostando por medidas reales para la conciliación de la vida familiar y laboral, igual que hemos hecho hasta ahora. Pero también os ofrecemos proyectos que nos ilusionan. Esta sesión de investidura que estamos celebrando es histórica, porque será la última que se celebre en el edificio del reloj. Y reconozco que me invade cierta emoción al pensarlo. Este edificio tan querido por todos los guijuelenses tiene que seguir siendo el corazón de nuestro municipio y conservar nuestra esencia, para que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Vamos a poner en marcha un importante proyecto de remodelación en el edificio del reloj. Queremos que se convierta en centro neurálgico y en centro de negocios e iniciativas para el sector chacinero y empresarial, favoreciendo el crecimiento de la industria, verdadero motor y sustento de nuestra economía, y a la vez que albergará un nuevo auditorio que consideramos muy necesario para el desarrollo de la actividad cultural, y más de 100 años de historia contemplan estas paredes que nos rodean. Queremos que el reloj siga haciendo historia, formando parte activa del Guijuelo y dotándolo de funcionalidad, de la funcionalidad que requiere en la actualidad. Como veis, tenemos mucho trabajo por delante. Sin embargo, me siento afortunado porque me rodea un magnífico equipo humano formado por buenas personas con muchas ganas de trabajar que comparten conmigo un mismo objetivo, el bienestar de todos los guijuelenses. Queridos concejales, gracias por acompañarme en esta nueva aventura. No os voy a mentir, no será un camino fácil, habrá momentos duros y habrá momentos de debilidad, pero también habrá tiempo para la alegría y la satisfacción. Juntos, unidos, afrontaremos las adversidades que se nos vayan presentando. Por supuesto, tiendo mi mano sincera a los concejales de la oposición. Unas veces compartiremos la misma opinión y otras veces no. En cualquier caso, siempre estaré abierto al diálogo y al entendimiento, porque comprendo que todos los miembros de esta corporación luchamos por el bien de nuestro municipio, aunque tengamos diferentes puntos de vista. Diálogo, trabajo, compromiso,
respeto, sacrificio, esfuerzo, dedicación, sencillez, confianza, integridad, gratitud y vocación de servicios son algunos de los valores que he ido desgranando en este discurso. No obstante, aún quiero añadir tres principios más que para mí son irrenunciables. Tal y como yo concibo el gobierno al frente del ayuntamiento o de cualquier otra institución. Humildad, honradez y cercanía. Porque los gijonenses debéis ser tratados como lo que sois, como lo que son. Personas individuales con nuestras propias necesidades y nuestras propias circunstancias. Me vais a permitir que antes de finalizar dirija unas palabras a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres y a mis hermanos. Vosotros sois, al fin y al cabo, quienes sufrís mis idas y venidas, mis disgustos y mis enfados. Muchas gracias por vuestra paciencia infinita y vuestro amor incondicional. Sin vuestro apoyo, nada de esto sería posible. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido. De esta forma, voy a acabar el tiempo reservado a las palabras para comenzar el turno de los hechos. Sigamos trabajando por Guijuelo. Como alcalde, me pongo a disposición de todos los guijuelenses a quienes me debo por encima de todo. Muchas gracias.